conocer novedades. Bueno, mira, hasta antes de ayer, hacía 40 días que no teníamos más ningún caso ni nada. Y ayer apareció un sospechoso por cargo, por caso estrecho. Es una señora que estuvo en Centeno con la nieta, en la casa de la hija, que estuvo con la nieta, en la misma habitación, todo. Resulta que la nieta empezó con fiebre. Bueno, la hisoparon y ayer le dio positivo. Así que tenemos a esa persona aislada por caso estrecho, digamos. Claro. Es sospechoso porque no tiene síntomas, no tiene nada. Lo único que tenemos. Exacto. Y a partir de ahí, digamos, el entorno de esta señora también quedó aislado, ¿o no? Sí, no, porque está sola. Ella vive sola. Ah, vive sola. Así que llegó, se vino de allá, pero ya... O sea, se vino de allá con... Como con... Se guardó enseguida porque... Digamos, tenían el presentimiento de que como la nieta tenía fiebre. Claro. Entonces por eso, pero sí, ya está todo manejado, ya está aislada. Claro, claro. Es una señora mayor de edad que se encuentra en buen estado, está en su domicilio. Claro, de cualquier manera la tranquilidad, más allá de la de la localidad de Casas, que es una localidad pequeña que está a tu cargo en cuanto a la comuna, Pato, sí. Decir, es un caso aislado que no genera demasiada preocupación porque no son muchos casos, ¿no? No. O sea, a ver, nosotros tenemos bastante contacto con Centeno también, porque bueno, viene gente acá, tenemos contacto, pero porque en Centeno creo que ayer tuvieron un poco de problema que tuvo el plan detectar y aparentemente le aparecieron varios casos, me contaron, porque la verdad que no vi nada. Claro. Y bueno, pero también estuve viendo que Cañada Rosquín no tiene más ningún activo también. Hace varios días que Cañada Rosquín viene, sí, sin caso para positivo. Para nosotros también es una buena noticia, porque nosotros con Cañada Rosquín nos manejamos permanentemente. Todo el día, claro, nosotros acá de la comuna vamos 2 o 3 veces por día. Exacto. Que vamos al banco, que vamos a una cosa, que vamos a otra, entonces, pero sí. Gracias a Dios, bueno, hasta ahora lo traemos bien, vamos a ver qué pasa. Vamos a algo mucho más grato, Pato, de un camino que estaba perdido, de un camino que sí. Había que recuperarlo, bueno, sí. Se trabajó muy duro en estos últimos tiempos y lograron desde un camino rural hacerlo transitable en un 100%, que es el tramo de la Ruta 44. Sí, mira, ese tramo le pertenecía a Vialidad Provincial en una época. En el 2008 hicieron una resolución donde sacaron algunas rutas de Vialidad y las pasaron a las comunas, ¿me entendés? Okay. Y ese fue un tramo. El tramo ya se lo había empezado a llevar el agua cuando vinieron todas las inundaciones. Hacía más o menos 5 años que no estaba transitado la mitad del camino, de los 5 o 6 kilómetros son 3 kilómetros que directamente estaba más alta las cunetas que el camino. Exacto. Es un camino que atrae, esas cunetas traen mucha agua porque viene toda el agua de los cardos y agarra justo, hay una pendiente muy grande ahí, que pasa enfrente de la escuela de Campo Castro. Exacto. Y bueno, nos pusimos de acuerdo con la comuna, con Alan Tramagnoni, el presidente de la comuna de los cardos, y nosotros desde acá... Y bueno, pagamos la máquina para cunetearlo, digamos. Claro, claro. Hacerle todo el cuneteo, que costó cerca de 1.000.000 de pesos, o 1.000.000 y algo, y pagamos el 50% cada uno. Exacto. Donde ahora creo que va a ir una máquina de Vialidad a trabajar, van a mandar una moto niveladora para empezar a emparejar, porque estaban esperando que se secara un poco el barro, porque había bastante barro. Exacto. Y ahora con esta lluvia, no sé, porque viste, llovió como 50 milímetros. Pero bueno, lo importante, ¿dónde está? Es que el agua ya corra por las cunetas, ¿me entendés? Seguro. Pato, ¿y tuvieron con estos 50 y pico milímetros, tuvieron alguna afectación, alguna complicación o no? No, para nada. No. El momento, viste, en el pueblo, porque, viste, subió tan fuerte que se llenan las calles de agua, pero a la media hora ya no hay más agua. Claro, forma parte, Pato, del presupuesto que fue sugerido por la senadora Berra a nivel del Departamento San Martín, fue sugerido la recuperación del ingreso a casas. Recuerdo la última, sí, charla que habíamos tenido hace un par de semanas, decías que tu preocupación era lo deteriorado que estaba ese ingreso a casas, ¿no? Sí, está muy deteriorado. Ese acceso está hecho en el año 72, así que imagínate que tiene, va a tener 50 años. Claro. Y bueno, se fue emparchando, por supuesto, igual que las 7 cuadras de asfalto que tenemos acá dentro de la localidad, estamos en la misma situación, ¿viste? Claro. Porque se está rompiendo, se fue emparchando, pero ahora ya no tiene más solución, digamos. Exactamente. Y bueno, y esto lo veníamos peleando desde hace mucho nosotros,
Lo que pasa es que el año pasado en el tema de las elecciones nos patearon el tablero y si no el acceso tendría que estar hecho. Exacto. Pero bueno, son situaciones, ¿viste? No hay que tampoco echarle la culpa a nadie ni nada, ya está. Seguro. Pato, la última pregunta tiene que ver con fondo de obras menores. Ustedes habían recibido una parte del fondo de obras menores del año 2019, que era el proyecto de estabilizado granular, ¿no? Sí, bueno, recibimos el 60% de 2019 y 60% de 2020 también. Se hizo un importe de 1.780.000 pesos, donde se compró todo el RIP y estamos estabilizando. Aparte tenemos un convenio hecho con Vialidad para de 870.000 pesos, que ya nos llegó también la plata, y nos faltaría el 40% restante, o sea que el total de obras menores de 2019 y 2020 son 3 millones. Claro. Y más los 870.000. Creo que vamos a hacer el estabilizado nuevo a 22 cuadras. ¿22 cuadras? Sí. Muy bueno. Sí, sí, ya hicimos... Lo que pasa es que ahora se nos rompió el camión regador y, bueno, nos demoramos un poco, y con esta lluvia no podemos abrir los caminos, ¿viste? Lo que pasa es que tenemos casi 30 cuadras con cordón cuneta nosotros acá hechos. Claro. Pero el ripio estaba todo hecho percha, porque la verdad que se mezcló con la tierra y es un desastre. Seguramente. Así que creo que lo vamos a hacer, no las 30, pero calculo que, por los números como los llevamos, calculo que 22 cuadras hacemos de ripio nuevo. Exactamente. Lo hacemos todo con la mano de obra de la comuna, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Por eso pudimos comprar, porque si tenemos que poner a hacer mano de obra ya no hubieran podido comprar la misma cantidad de ripio, ¿me entendés? Pato, ¿está funcionando la cooperativa? Está funcionando. Justamente hoy los muchachos se vienen de María Susana, hace del lunes que se fueron a armar 50 o 60 metros de tapial allá, así que se los fueron a buscar ahora a la mañana. Claro, estamos hablando de la cooperativa de trabajo, ¿no? La cooperativa de trabajo. Le decimos a los oyentes. ¿Cómo sí. anda, cómo anda el comedor? ¿Cómo anda el pato? Y ahí anda, más o menos. Bueno, el tema es que tenemos la ruta 34 bastante parada y poco tráfico. Exacto. Entonces los días de semana nosotros, que es el caballito de batalla nuestro, está bastante caído, ¿viste? Seguramente. Y el tema de los fines de semana, bueno, ahora ampliamos un poco más, tenemos toda la galería abierta, así con las mesas a distancia y todo, ¿viste? Con los protocolos, y qué sé yo, tendrá lugar para, que esa galería tiene lugar para 150, 160, tenemos lugar para 80, 90. Claro, ¿verdad? Que facilita el distanciamiento, por otra parte. El distanciamiento, pero, viste, la familia no sale mucho, o sea, se trabaja, no se está trabajando, estaremos trabajando, te digo, en este momento, aún de entre un 30 y un 40% y no llegamos tampoco. Seguramente. Y está dura la mano, está dura, Antonio, te digo, 6 empleados y mantener todo ese especialidad ahí, no es fácil. No, estamos pasando bastante apretado. Sin Pero bueno, hay que darle para adelante.